Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rust Wars. Hoy tenemos para atacar en Domination, ¿vale? Con la nueva actualización de la que os hablé en el día de ayer. Yo lo estoy grabando a continuación una de otra. Y me quedan por hacer los ataques y ya veis que vamos 26 a 27. Si consigo más estrellas, creo que seremos ganadores. De ellos le faltan dos por atacar, ¿vale? Y de mi equipo faltamos dos por atacar, así que vamos a ello, ¿vale? Pocas minas tengo para escoger. Esta, la verdad es que está complicadita. Os fijasteis que en el cambio de balances los tropas pasaban a ser 3, pero esto, como se ha escogido antes, están por 4. A ver, hay muchas minas. Hay muchas minas con pocas estrellas. A ver, vamos a analizar. Y tengo que ver. Tum, tum. Vale. Airdrop siempre curación. A ver, hay una. Cual vi que esta solo tiene una estrellita. Hay varias que solo tienen una estrellita que pueden parecer medianamente fáciles, pero tenemos que atacar con cabeza. A ver, esta es que el problema es que tiene bastantes bazocas. Tiene 4 bazocas, 5 bazocas. Esta yo creo que me... no puedo atacarla. Ah, vale, perdonar, porque pensé que podía atacarla. Esta vamos a analizar bien. Esta es la de los 5. Yo creo que me voy a llevar 2 Kung Fus, los 2 Seal, bazocas, ¿vale? Porque me interesa también pelearle con unos bazocas. Me llevo los Kung Fus para ese gorila y para ese boxeador. Y yo creo que me voy a llevar el comandante Coach y luego la curación. Me llevo 2 porque rellenar, pero básicamente tal. Vamos a atacar por... arriba, yo creo. Aunque si ataco por abajo y elimino rápidamente al boxer, quizá después me pueda librar más fácilmente de ese gorila, ¿vale? Entonces voy a tratar de eso. Voy a ir por abajo mejor, porque por arriba, si me empiezan a salir los de la mina, estos de aquí, los plumbers, los fontaneros, me pueden arruinar bastante mi ataque. Vamos a poner de primeras los SIL para que reciban los bazookas. Y vamos a meter rápido los Kung Fus. Y esto. Lo dispongo por así. De hecho, me voy a ahorrar un bazooka. Va a estar complicado, pero es que gastaré muchas tropas. Pero es que necesitamos unas 3 estrellas para ganar. Entonces, tengo que ir así con todo. De hecho, vamos a ponerlo a tope porque ese boxeador tiene muchísima vida. Vamos a lanzar la curación aquí para que se coman a esos de ahí, ¿vale? Y vamos a atacar a tope con el coach y nos podemos llevar esto rápido. Y van a ser las 3 estrellitas. Sé que me he excedido un poquito en esto, ¿vale? Y qué penita, bueno. Sé que me he excedido en el uso de tropas, pero era básicamente necesario para sacar las tres estrellitas, ¿vale? Me faltan 20 tropas por utilizar, lo veis aquí arriba, ¿vale? Ahora os muestran aquí qué es lo que queda. Vamos a analizar esta mina de aquí. La veo bastante factible, sobre todo por todos los bazookas que tenemos. Nos quedan Kung Fu, nos quedan Seal, entonces parece sencillo. Esas furgonetas nos van a molestar un poquito, pero con el daño en área de los bazookas no debería ser ningún inconveniente. De hecho, mi intención es no utilizar a Lady Granite. Vamos a llevar estos 2, nos vamos a llevar otros 3 de aquí. Los Kung Fus. Me voy a llevar los 2 Kung Fus y venga. Me llevo 4 bazookas. ¿Vale? Es necesario atacar fuerte. Y yo creo que voy a atacar por abajo,
Puf. No, voy a atacar por abajo, sí, venga. Voy a atacar por abajo. Vamos a ir así. Gasto tropitas porque ya se han hecho los ataques de mis compañeros. Faltan un par. De hecho, me voy a ahorrar un bazooka. Y yo creo que voy a ir así. Vamos a tratar de ahorrar esos bazookas que nos vendrán bien para las otras minas. Estos van a durar muy poco porque están muy dispersos. Estos también deberían atacar. Uf, vamos a poner la curación aquí. Bazooka, si eso, disparad. Vamos a poner a Lady Granite. No quiero ahorrarme nada ahora mismo porque está siendo un poco desastre. Vamos a disparar estas granaditas por aquí con Lady Granite. No se ha activado. ¿Qué hace ese bazooka cayéndose a la esquina derecha? ¿Lo estáis viendo? ¡No! Lady Granite es una mierda. Vale, dispara bazooka. Vale, eso no va a ser problema. Vamos, disparad. Vale. Y nos llevamos otra vez las tres estrellitas. Súper bien. Vale. Al final he gastado todo. Al final he tenido que gastar todo. Vaya desastre en ese punto. Pero es que no esperaba que los Kung Fus de abajo me diesen tantísimo, tantísimo, tantísimo problema. Y vamos a analizar bien las 12 tropas que me quedan. ¿Cómo ataco? A ver, Scout. A ver, ¿qué tropas me quedan? Porque me quedan un bazooka. Oh, con helicópteros ya tengo hecho esto. Voy a llevar todo, pero bueno, no va a hacer falta. Vale, vamos a atacar, porque como ahora el escopetero no ataca aire, no debería ser ningún inconveniente. Así que vamos a darle y a que sea rápido. No me he fijado si había alguna trampa, eso es cierto. Pero yo creo, no me suena haber visto trampas. Debería ir tranquilito. Debería ir sobrado más bien, porque de daño que tenga que hacer el helicóptero, pues solo hay 4 edificios, así que ningún problema. Vale. Ah, mira, ataca, claro, ataca también al escopetero. Se paran 5, pero me sobra un minuto prácticamente, un minuto 6 me sobra, así que hemos esas estrellitas que no consiguieron mis compañeros, ya las consigo yo. Vale, he tenido que gastar solo uno. Y por ahora llevamos 7 estrellitas. A ver si mejoramos un poquito esto. Wolverine. Tiene este de aquí en medio que me va a fastidiar. Va a ser lo que me fastidie. Este, ¿qué rango tiene? Podría matar al gorila con un helicóptero. A ver. Wolverine. Vale. Vamos a ver. Vale. Yo creo que voy a atacar al de arriba, al Wolverine. Aquí, cargándome al cañón de plasma y a estos, podría con el helicóptero rematar. Sí, vamos a ir a por este, porque el Royal... Vamos a ir a por Wolverine, lo primero de todo. Vamos a tratar de matar al Gunpling este lo más rápido posible. No prometo nada. Vamos a llevarnos esto. Nos llevamos 2 SEAL, esto y esto. Vamos a ir así. A ver qué sale, ¿eh? No lo tengo del todo claro. No lo tengo del todo claro, pero la intención, el objetivo principal es este Gunpling. Está muy bien cubierto, porque está ahí detrás y va a costar, pero yo creo que podemos sacar algo bueno aquí. Vamos a tratar de ir tirando el helicóptero por arriba para ver si puede ir dañando a ese maldito gorila, que tanto nos va a incordiar como se active. Se activa porque soy un cazurro, básicamente. Vale, vamos. Tiramos uno. No vamos a mejorar lo de nuestro compañero.
Nada, no vamos a mejorar lo de nuestro compañero. No voy a tirar la recuperación. La curación. Aquí la he liado, ¿eh? Y solo me quedan 5. Nada, nada, nada. Aquí la he liado parda. La he liado muy parda. Vamos a probar a este Hatman. Vamos a atacar aquí. A ver si por casualidad suena la flauta. Vamos a ir con todo lo que nos queda. No podemos no escoger todo. Porque realmente es necesario. Vale, vamos a ir con esto. Es que ese plasma me va a fastidiar, ¿eh? Vamos a ir así. Pretendo que se entretenga ese plasma con los shield de arriba. Vale. Vale, no se activa el boxer, así que guay. El láser dispara un poquito ayudando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese láser me mató a esto? Vamos, 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 helicóptero, vamos, helicóptero. Pues igual al final solo me hacía falta el helicóptero, chicos. Bueno, nos llevamos las 3 estrellitas que mis compañeros no consiguieron. En total creo que son 10 las que hemos logrado. Y aquí se queda un poco el ataque de dominación de la nueva temporada, ¿vale? Simplemente es a nivel estético, cambian un par de cosas en esto, que puedes ver las tropas que te faltan por utilizar aquí fácilmente, ¿vale? Puedes cambia un poco el nivel estético, puedes seleccionar la repetición y este recuadro de aquí abajo donde están las tropas y demás lo cambian un poquito, ¿vale? Y aquí creo que no cambia nada aquí. Hemos conseguido 9 estrellitas, mejorado, claro, porque hemos mejorado uno. Aquí le quedan 2 por utilizar que va a servir para nada. Y aquí aún le queda bastante a nuestro amigo Prepucio. Vale, pues nada, chavales. Hasta aquí se queda el vídeo de la dominación. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Me he entretenido buscando las minas, pero bueno, también es importante el entrar, analizar, ver cómo atacar con las tropas que te quedan y tratar de sacar el máximo rendimiento a tus tropas. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.